una reunión nacional que, como todos los años, aglutina aquí a más de 1.000 cirujanos. Esto es un acontecimiento para nosotros de formación muy importante. Las mesas están seleccionadas ya muy bien a lo largo del año por las secciones y hay temas apasionantes para, dependiendo del campo en el cual los cirujanos tenemos más dedicación. Vamos a ver cosas muy interesantes. Hay mesas de un nivel científico impresionante, con grandes profesionales nacionales, lógicamente, pero también apoyado con todo lo que se está haciendo y cociendo en el mundo a nivel internacional, con grandes charlas, conferencias y mesas de innovación, y también del día a día, de cómo resolver un caso como cirujano, que te enfrentas a un caso complejo, cómo resolver esos casos complejos. El formato cambia, se intentan hacer mesas mucho más interactivas, que la gente participe, con un formato diferente de no la mesa clásica, sino con sillones para que las caras estén y la comunicación sea más directa. Yo creo que eso hace que el Congreso tengamos unas expectativas de que va a funcionar muy bien. Tenemos un lema que se llama Humanismo e Innovación y refleja perfectamente el espíritu de esta reunión. Humanismo porque el paciente es el eje de nuestra atención y la innovación porque cuando partimos de lo que conocemos o de lo nuevo, si lo mejoramos, somos capaces de dar sostenibilidad al sistema sanitario público y todo esto va a redundar en beneficio de los pacientes. Es un acontecimiento muy importante para el desarrollo del cirujano general. En España hay una red maravillosa de hospitales en todo el territorio y hay un muy buen nivel sanitario, pero gracias a esto la cirugía general y del aparato digestivo como especialidad se mantiene y se mantiene la formación posgraduada. Sin estas reuniones los cirujanos estaríamos mucho más atrasados.